I will speak. Hablaré acerca de los movimientos antisistémicos en Europa Occidental hoy. Lo haré brevemente porque Marco Deramo, que hablará tras de mí, hablará con mucha mayor autoridad que yo. Me gustaría lanzar unas cuantas ideas para la discusión. El término antisistema, movimiento antisistémico, fue acuñado por Giovanni Arrighi, Emmanuel Wallerstein, Günter Frank y Samir Amin a finales de los 70 y en las 80. Lo que antes se llamaba movimientos anticapitalistas en el mundo de la izquierda. Hoy, sin embargo, si en Europa Occidental hablamos de movimientos antisistémicos, el significado objetivo del término ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. Desde los 90, prácticamente ya no hay ningún movimiento en Europa de importancia electoral que sea abiertamente anticapitalista. Hay un tabú acerca de ser explícitamente anticapitalista en el sentido de llamar al final del capitalismo. En esta situación, ¿qué significa? ¿Cuál es el sistema en un movimiento antisistémico? Es un sistema muy real. Es el orden neoliberal del capitalismo que entró en práctica, que nació en Europa Occidental en los 80 y en Estados Unidos en las zonas de capitalismo avanzado. Es un orden económico, político y también ideológico. Económicamente, este orden aboga por una forma de capitalismo radicalmente desregulado y socialmente indiferente respecto al capitalismo de posguerra. Políticamente significa un sistema de poder basado en dos partidos, centro y de centro izquierda y centro derecha, que se tornan, en términos de líneas políticas, prácticamente intercambiables. En Francia, el actual gobierno Hollande, técnicamente un gobierno socialista, pero que está introduciendo medidas más neoliberales que el anterior gobierno de Sarkozy y el gobierno de Jospin, la segunda mitad de los 90, privatizó, introdujo medidas más neoliberales que el anterior gobierno de derecha. En el caso de Schröder pasó lo mismo respecto a Merkel, y así podríamos seguir. Podríamos decir que es una situación que está simbolizada de manera bien precisa por este consenso bipartidista en Francia. Marine Le Pen se ha dado cuenta de esto y habla de el UMPS, es decir, el partido de Sarkozy, que es el UMP, y el PS, que es el Partido Socialista, como un solo partido. En Italia, Beprégilo habla de los dos principales partidos, Partido Democrático, PD, y Pueblo de la Libertad, Berlusconi, y Grillo habla del PDL y del PD-L, ¿no? Como si fueran lo mismo. Ideológicamente, esto es lo que se ha hablado de la pensée unique, el pensamiento. Y esto es, digamos, que remite al eslogan de Thatcher de que no hay alternativa. Este es el orden neoliberal. Contra este orden, no hay dos, no uno, sino dos tipos de movimientos antisistémicos han surgido en la izquierda. Pensamos aquí, ¿no? En aquí. Pero hay también otros muy importantes en la derecha.
podemos hablarlos antisistémicos con la misma precisión con la que podemos hablar de movimientos de la izquierda, porque no son anticapitalistas, cierto. Pero como he dicho, el anticapitalismo como consigna explícita ha desaparecido del vocabulario de la izquierda también, sino que son radicalmente antineoliberales. Así que vemos una situación completamente nueva en la que tenemos una convergencia en cierto sentido, en términos de agenda, entre movimientos de protesta que vienen de la izquierda y de la derecha. Si abordamos el panorama de Europa Occidental hoy, en Estados Unidos y en Europa Occidental asistimos a fenómenos bastante similares. De dos observaciones al respecto. En primer lugar, hay más variantes de derecha que de izquierda de estos movimientos antisistémicos. Si echamos un vistazo al mapa de Europa, en Francia tenemos el Front National, un partido grande. En Gran Bretaña tenemos UKIP, el Partido de la Independencia del Reino Unido. En Italia tenemos una Liga Norte rejuvenecida y en Holanda tenemos el Partido de la Libertad. En los cuatro partidos, en los cuatro países escandinavos tenemos partidos de derecha de unas características similares, donde los demócratas suecos, así llamados, han sido los más votados. En Alemania tenemos Alternative für Deutschland, que Alternativa por Alemania, que tiene un respaldo menor. Si miramos las variantes de izquierda, hay menos. Los principales son Syriza en Grecia, Podemos en España, en Irlanda Sinn Féin, en Italia podemos discutirlo, pero a mi modo de ver el movimiento 5 estrellas es básicamente un movimiento con un color fundamentalmente, un carácter fundamentalmente de izquierda, y luego hay otros partidos que no son realmente movimientos, como Die Linke, la izquierda en Alemania, y el Frente de Izquierdas en Front de Gauche en Francia. Segundo lugar, muchos de estos movimientos de derechas que son movimientos que anteceden a la crisis financiera de 2008. Es el caso del Frente Nacional, de la Lega, o incluso de Aurora Dorada en Grecia. Existían mucho antes del desencadenamiento de la crisis de 2008. Las principales variantes de izquierda, por lo general, son productos de la crisis, han nacido después. Este es el caso fundamentalmente de Syriza, que irrumpe en 2012 y se hace un partido y no una coalición en el 2014. Es manifiesto en el caso de Podemos y también lo es del Movimiento 5 Estrellas en Italia. Estas son expresiones directas, mucho más directas, respuestas a la crisis de manera más explícita. Afortunadamente, quiero incluir aquí los movimientos nacionalistas que ha mencionado Susan en uno de los casos, movimiento nacionalista escocés, movimiento nacionalista catalán. No los menciono porque son ligeramente diferentes, sino porque objetivamente son antisistémicos y con mucha fuerza, porque si veis las reacciones de las élites políticas en España, por ejemplo, y en Gran Bretaña, donde dicen esto, vemos que son una verdadera amenaza para su estatus. Los movimientos nacionalistas tienen una característica, es que apelan y se basan en un respaldo de una base electoral mucho mayor que cualquier movimiento de izquierdas. Siguiente punto.
el relativo peso electoral de estos movimientos antisistémicos. En las últimas elecciones europeas, el Frente Nacional sacó 25% de los votos, UKIP el 28%. El partido más votado, el Partido del Pueblo Danés, 26, también el más votado, pero las europeas elecciones son extrañas, como sabemos. En las elecciones nacionales, estos partidos típicamente reciben entre 13 y 18 votos. Por ciento. Si miramos los partidos de izquierdas, Syriza y el Movimiento de Cinco Estrellas, ambos han conseguido 20 a 25% del voto en elecciones nacionales. Y si vemos los encuestas de opinión, Podemos en un principio es el partido más fuerte en España, con 26% en las encuestas de hace unos días. Sinn Féin en Irlanda es de pronto también el partido más fuerte en Irlanda, aunque su voto no era nada parecido en los últimos comicios. Lo que quiero decir aquí es que lo que vemos es una zona de protesta antisistémica que varía entre una sexta y una cuarta parte de la población votante en estos países. Cuando estos movimientos tienen un nivel más o menos de una sexta parte del voto, no podemos decir que ya hay una amenaza fuerte al sistema. Pero cuando llegan al punto de un cuarto del electorado, en un sistema, en una situación en la que los partidos establecidos son cada vez menos legítimos, se convierten en un dolor de cabeza muy fuerte para el sistema. Siguiente punto. Las bases sociales de estos movimientos. Es difícil hacer generalizaciones sobre esto. No tenemos datos fiables en todos los casos, pero creo que podemos hacer las siguientes tres observaciones sobre la derecha. Los movimientos de la derecha tienen una base fuerte en la clase obrera tradicional, por lo menos en Francia y Italia. El primer partido proletario, con el electorado proletario más grande en Francia, es la Frente Nacional. En Inglaterra, la UKIP empieza a adquirir un voto obrero también. Por supuesto, la clase obrera, y eso hoy en día incluye muchísimas personas en paro, en concreto en estos países. Además de esta base de clase obrera, los movimientos antisistémicos de la derecha tienen una parte de la pequeña burguesía, los que tienen pequeñas tiendas, empresarias a pequeña escala, y otros tantos trabajadores de oficina deprimidos. Lo que no tienen son en general profesionales ni la empresa grande. El capital grande se rehúye de ellos. No tienen una dimensión intelectual, una inteligencia propia. Si miramos los movimientos de izquierda, Syriza y el movimiento de Cinco Estrellas tienen una base de clase obrera bastante importante en ambos casos, eso es importante. En las últimas elecciones nacionales en Italia, el movimiento de Cinco Estrellas tenía la base de clase obrera más fuerte. Ahora, hoy en día, eso parece que no es cierto. Syriza, desde luego, tiene una base en la clase obrera muy fuerte. En estos casos, el factor clave que distingue, no completamente, pero muchas veces, la izquierda de la derecha es de generación. Los jóvenes, ante todo los estudiantes, pero no solo los estudiantes,
tienden a votar hacia la izquierda. Eso desde luego es cierto en el caso de Podemos. No podemos enorgullecernos demasiado de esto porque hay casos como en Francia, por ejemplo, donde muchos jóvenes prefieren la Frente Nacional. Hay una base joven muy fuerte en ese partido. Y también estos movimientos de izquierda tienen una atracción mucho más fuerte para profesionales, afiliados, militantes. Estos partidos en general vienen de antes de la crisis, sea de izquierda o de derecha. La Linke, Izquierda Unida, Sinn Féin, Frente Nacional, el partido de derecha de holandesa. Y luego, por otro lado, hay partidos que son mucho más parecidos a movimientos. Tienen menos estructura, menos aspectos parlamentarios, más fuerza en las calles. Y estas, en general, son fruto de la crisis, que emergen de las protestas populares contra el sistema. Los indignados, que procedía y permitía la irrupción de Podemos en España, manifestaciones masivas en la calle contra las imposiciones del Fondo Monetario en Bruselas, que también puso Syriza sobre el mapa, como también las asambleas en Italia que luego dieron lugar al movimiento de cinco estrellas. Los líderes, el patrón común entre tanto en izquierda y derecha es el papel clave de líderes carismáticos. A la derecha, Marine Le Pen, ahora tenemos Matteo Salvini, el nuevo líder de la Liga del Norte, Nigel Farage en el UKIP del Reino Unido y otros. A la izquierda, lo mismo es cierto, Pablo Iglesias, Alex Tsipras, etcétera. Esta característica corresponde no solo a la personalización posmoderna de la política en general, sino también a los pocos recursos, la falta de estructura y el carácter de movimiento de estos partidos. Dependen mucho más del liderazgo carismático que partidos que tienen más estructura. Siguiente punto, los asuntos, las cuestiones. Como bien sabéis, para los movimientos antisistémicos de la derecha, típicamente hay tres asuntos claves: inmigración, y en relación con la inmigración, la protección social. Van juntos. Segundo, austeridad. La camisa fuerte de fuerza de la divisa unificada, como si esto fuera el resumen de la ideología del mercado libre. Y tercero, la soberanía popular, la afirmación, el ataque sobre Bruselas y la oligarquía europea por su carácter antidemocrática, y una llamada a una vuelta a la soberanía popular en su sentido clásico del siglo XVIII-XIX de la organización democrática de la nación. ¿Y la izquierda? Dos de estas cuestiones son idénticas. La izquierda también ataca a la austeridad, la camisa de fuerza del euro, los rescates, el orden neoliberal, y también ataca al carácter antidemocrático de la Unión Europea y su organización. Entonces, estas dos cuestiones son iguales. Menos, por supuesto, la inmigración, y más, en su caso, lo que podríamos llamar una política antiimperialista, una política exterior antiimperialista. El último punto, ¿qué estrategia debería adoptar la izquierda en relación con la derecha dentro de este espacio antisistémico común?
Esta cuestión surge solo si pueden coexistir y competir, es decir, en países como Italia, Grecia, Francia, hasta cierto punto en España, tenéis una situación particularmente afortunada porque solo hay un único movimiento antisistémico que es de izquierda completamente hegemónico, que es Podemos. Y la razón de ello, desde luego, es que la derecha tradicional en sus peores aspectos en España ha sido absorbida por o encarnada dentro del Partido Popular. No ha habido espacio político en realidad para un movimiento antisistémico de derecha. En todo el resto de países tenemos movimientos de derecha muy ambiciosos, imaginativos, etcétera, también están atacando el sistema. Dos puntos rápidos. Primero, no les tratéis de fascistas. Son xenófobos, son chauvinistas, pero salvo una excepción, Aurora Dorada en Grecia, que es auténticamente nazifascista, es una formación bastante poco habitual. No, los demás no son fascistas, no les tratéis de fascistas. En segundo lugar, rechazad completamente todo intento del sistema, del centro derecha y del centro izquierda, del establishment, de marginar y discriminar a esos movimientos, sino más bien y que no sean tratados como si fueran intocables. En Francia hay una situación ridícula y antidemocrática por la cual el Frente Nacional, el partido más popular, no, por motivo del carácter increíblemente reaccionario del sistema político, no pueden ver elegidos a este establishment. Se está tratando de amenaza a estos partidos, hace que llamen a un reagrupamiento plebiscitario en torno a ellos. Por ejemplo, recordemos la elección de Chirac contra Le Pen en 2002, que todo el mundo sabía que Chirac iba a ser elegido y que Le Pen no iba a ser elegido nunca, pero pese a todo, todo el mundo votó a Chirac y dio una legitimidad a ese establishment de derecha. Tomes en serio el problema de la inmigración. ¿Por qué? Porque está vinculado a una cuestión que está detrás, que es la democracia. La izquierda tiene que darse cuenta que los electores europeos nunca fueron consultados, nunca preguntados sobre la inmigración en ningún momento. La inmigración que existe en Europa hoy fue impuesta sin ninguna consulta por las reivindicaciones de gran capital por mano de trabajo barato y también por las guerras imperialistas en África y Oriente Medio, que produjo oleadas de migrantes y refugiados, pero no hubo ninguna consulta popular al respecto. Y tenemos que reconocer ese hecho. Inmigración está vinculada a una cuestión de democracia. Hay que consultar a la gente sobre sus deseos. ¿Cuántas personas que llegan desde el extranjero quieren absorber en sus países? Y hay que reconocer esto. Cuarto punto. Tenga cuidado con tratar estos movimientos como reaccionarios de forma uniforme o simple. Eso por dos motivos. Primero, que actualmente son más fuertes que la izquierda, por lo menos con una cuestión, y eso es con la cuestión de la moneda única. La Frente Nacional abiertamente llaman
a sus países a salir de la moneda única. Syriza y Podemos, hay que ser sinceros, tienen posiciones mucho menos radicales en ese sentido, que piden adaptaciones, ajustes a la zona euro. Eso es más técnico, más complicado y mucho menos claro para el electorado que la llamada directa y abierta a poner un fin a la miseria de una moneda unificada. No es una política razonable. En la crisis hasta ahora, entre la mayoría de la población europea, existe rabia y indignación ante los élites europeos y sus imposiciones, la austeridad, los recortes en bienestar social y el desempleo. Existe esa rabia, pero el miedo todavía predomina sobre la rabia. Entonces, la perspectiva de cualquier salida de la moneda única terroriza hasta incluso aquellos que saben lo que han perdido por ello, lo que lo sufren. Entonces, existe una racionalidad por esa moderación de Syriza y Podemos en esa cuestión, pero deben estar conscientes que en términos de competencia política, en el campo común de protesta antisistémica, posiciones ambiguas son una desventaja. En términos tácticas, la posición buena, que según mi punto de vista se ha asumido con esa cuestión del euro, es la que ha asumido el movimiento de cinco estrellas en Italia. Lo que ellos exigen es un referéndum popular al respecto, y eso debería ser la llamada compartida. Vamos a poner esa cuestión a un voto popular. Segundo punto. Es importante tomar cuenta que los movimientos antisistémicos de la derecha, no siempre, pero muchas veces y de forma más conspicua, en el caso de la Liga en Italia y la Frente Nacional en Francia, pueden asumir posiciones de política exterior muy poco convencionales. La Liga se opuso al ataque de la OTAN en Yugoslavia, se opuso la respuesta de la OTAN en Libia, y la Frente Nacional se ha puesto una y otra vez a atacar a Siria y nunca ha apoyado el bloqueo nuclear de Irán. Es posible que estos movimientos adopten posiciones al final bastante progresistas en este campo. Entonces, hay objetivamente un solapamiento de posiciones. En esa situación de solapamiento, es por supuesto absolutamente incorrecto a cortarse o evitar las críticas necesarias que los movimientos de izquierda han de hacer a sus competencia a la derecha. Pero también es incorrecto convertirlos en el blanco como si fueran el enemigo principal. Eso hace la jugada al establecimiento centrista. Hay dos buenos ejemplos. En Francia, el líder de la frente de izquierda, la Front de Gauche, que es lo más cercano que hay en Francia de un movimiento antisistémico de izquierda, decidió, después de las últimas elecciones presidenciales, en las que no tuvieron muy buenos resultados, que él haría un desafío a Marine Le Pen en el norte de Francia, con un electorado obrero que en ese tiempo estaba tomado por los socialistas, especialmente corruptos, y él pensó que eso iba a ser un acto potente, simbólico, en donde él tuvo un debate abierto con Le Pen
y el peor posible resultado se dio, que era que el socialista ganó. Debería haber desafiado al socialista, hubiera ganado. Último ejemplo de una política errónea. Susan habló al final de la elección de este repugnante figura, Jean-Paul Juncker, como el presidente de lo así llamado Comisión Europea. Cuando se supo el nivel de la corrupción de Juncker, los partidos antisistémicos de la derecha plantaron un movimiento de rechazarle. Increíblemente, los de la izquierda no lo apoyaron. Eso me parece una posición suicida. Vale que estás en competencia con fuerzas que también están luchando contra el sistema, y cuando llegado el momento dice que no apoyamos el sistema, vas a perder. Esa es una posición que la izquierda no puede permitirse.